El escudo de armas, el himno y la bandera nacional son nuestros símbolos patrios. Todos los conocemos, pero ahora aprenderás la historia de cada uno y nuestra pantalla Sabelo Todo nos va a ayudar en este recorrido. ¿Por qué debemos honrar nuestros símbolos patrios? Los símbolos patrios son los recursos que nos representan como país, como nación, en cualquier parte del mundo. Porque son los que demuestran que son nuestro país para presentarnos en los demás países. Los símbolos patrios nos identifican ante el mundo como nación soberana y por ello son respetados como emblemas de nuestra determinación e independencia. Además, son reconocidos a nivel internacional. ¿Quién inventó la bandera nacional? Antes de la bandera tricolor actual, durante las batallas revolucionarias de la independencia, se usaron otros colores y símbolos que nos representaron. Pero la bandera nacional, como hoy la conocemos, nace de Francisco de Miranda, artífice de la independencia latinoamericana, quien la erigió el 12 de marzo de 1806 en la cubierta del buque Leander, durante la primera expedición libertadora del continente suramericano, liderada por él. Y el 3 de agosto del mismo año, arribó con el tricolor a las costas de Falcón, clavando en nuestro suelo el ideal de libertad para todo el continente. Con esta bandera lucharon nuestros soldados. Con ella en mano se defendió la independencia. Luego, el 9 de julio de 1811, ya decretada la independencia del dominio de España, el Congreso Nacional aprobó la nueva bandera nacional, la cual tenía tres franjas con los colores primarios, amarillo, azul y rojo, y a la izquierda la figura de una mujer indígena erigiendo un asta. Abajo decía Venezuela Libre y fue la bandera de la Primera República. Existieron varias banderas que representaron a cada una de las repúblicas de Venezuela. Luego se agregan a nuestra bandera, en su franja azul, siete estrellas, como representación simbólica de las ciudades venezolanas que habían declarado su independencia en 1811. Para 1930, vuelve a modificarse la ubicación de las estrellas, siendo el 9 de marzo de 2006 sumada una estrella en representación de Guayana, la última provincia que se sumó a la causa independentista. Esta será la bandera que hoy nos representa. En esa misma fecha, se decreta el 3 de agosto como Día de la Bandera Nacional, para celebrar la imagen que representa nuestra nación y recordar con orgullo la lucha de quienes forjaron la patria. Colombia, televisora educativa de Venezuela.